Mira, tú me das un... ¡Caramba! ¡Mi madre! ¡Oh!
segundo juego, Paper Mommy Challenge, hacer un... mommy. Este, tenemos que gastar el joyo completo y el más rápido que termine, pues gana. Gracias. Easy. Easy. Sí. Fácil. Ay, dale. Dale. Pégate. Esto es easy. Esto es fácil. Pégate. Una, dos. Mira esa misma. Dos, tres. ¡Solo! Dale, 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 dale. Estira, estira los pies, estira los pies. Dale, dale, dale. Oh my God! Lo veo. Aquí no pasa nada. Me mareo. Acaba y bota papel. Honestamente yo ando en la mía. Honestamente no veo. Rápido, ¿qué es esto? Avanza. Están acabando el petito papel. Te falta todo el papel, Diego. Ay, Diego, tres papel. Primero que lo acabe. Sí, yo pensé que era el mejor que lo haga. Ah, pues dale, 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 cuando había un montón. Ah, pues usted. ¿Qué va a hacer con todo esto? Ay. Mira, by the way, nos movimos de sitio y este el teléfono porque se quedó sin batería y eso. Mira.
caer. How to get. ¿Cómo? Get. Over your crush. Oh. Let's go. So, el mejor consejo, pues, gana. Ay, no, está bien. No, no, no hables. Yo también. Siéntate. Ok, ahora va grupo uno. Vale. Nosotros somos grupo uno. Empieza, okay. Una, dos y tres. Pues, this is how to get all your crush. Pues, lo primero que pueden hacer es aceptar las cosas y no te puedes seguir haciendo este escenario falso, like, en tu cabeza, y no te puedes seguir ilusionando tú mismo con cosas porque no sabes si van a pasar. Dale, el otro. Dale, dale. ¿Tú qué? Ay, Dios mío. Dale, Lucas, lo digo en inglés. Desorganization. Es que lo quiere decir en inglés. Dale, dilo en inglés. Dale. Es que ay. No puedo, güey. Está apretado. Sí, dale. Está apretado. ¿Cuándo quiere que lo diga? ¡Ahora! ¡Mañana se puede decir! ¡Una, dos y tres! Dale, Lucardo, voy a ti. 2,000 years later. Tienes que despejar la mente y hanguear con tu amigo y esas cosas para olvidarte de tu crush. Porque la vida sigue. Pues otra cosa que tú puedes hacer es tener closure con tu crush y no seguir pensando que las cosas pueden ocurrir cuando ya finalizaron para esa persona. Tienes que ser como que take control y move on, así que háblale a esa persona y dile como que mira, se me está haciendo difícil, move on, pero tú sigues ahí en mi mente para que la persona cierre ya lo que tú tienes en tus sentimientos. Bueno, los del pues, video se van a matar. Finalmente, pues tú tienes que seguir con tu vida y pues mira, si mamá. Lo que ustedes tenían, no sé yo, la amistad, no sé, pues si la amistad era de verdad, pues con el tiempo va a regresar la amistad y va a ser como si nada, pero pues te tienes que dar, tú necesitas espacio y tiempo para pues, para pa ti mismo. Eso. Y valorar. Ok, grupo 2. Sí, mami, dime. Ok, grupo 2, yo empiezo. Sencillo, fácil. Se me olvidó. Ya te lo dijo, te dejó las cosas claras y en verdad no hay break y al fin y al cabo no te rompas la cabeza por alguien que no vale nada y tú vales oro. Si no te quiere, no te quiere. Nice. ¿Cómo superar a tu crush? Es simple. ¿Cómo superar a tu crush? Eso es simple. No la supera. Outro. No supera a tu ex nunca, bebé. No te quiere ni te ama, pero solo no importa. Con el tiempo se va y no importa porque tú te vas a morir, papá.